summer's day in Scarabray became a wintry night. Foes from below, blood on the snow, bright crimson on white. Snow in summer, ice in my heart. Death's cold fingers tear us apart. Once, the convent and Orton's Rookery was a place of quiet contemplation. Then, corruption spilled from its cellars and turned it into a charnel house. When our heroes entered its halls, they had no inkling of the horrors they would find below. Muy buenas, mis sinfónicos virtuosos. Bienvenidos a otro capítulo más de The Bartes 4. Y como buenamente nos han recordado, estamos en las tripas de la colonia Villar de Orcan, que tenía un portal y nos ha trasladado a supuestamente las fauces del conchero. Ahí nos quedamos, pero vamos, daba un yuyu que no veas. Lo que hice fue salir a grabar fuera, por eso me sale la pantalla de carga de la colonia Villar de Orcan. Realmente en verde donde estábamos y dejamos la mazmorra a medias el otro día por falta de tiempo y hoy vamos a continuarla. De hecho aquí se oye algún ruidito, pero nada que ver con lo que se oye abajo, ni mucho menos, porque es espectacular. Vale, aquí ya se empieza a escuchar ruiditos varios en las fauces del conchero. Y vamos para adentro. Otra vez. A ver si sí damos con los puzzles de aquí. Y tenemos una batallita más. A ver si nuestra bardo, porque le falta muy poco, consigue subir de nivel y le puedo poner la trampa para espectros que quería ponerle en la mano izquierda. Y que le va a dar un bufo que no veas. Vale, sí, nos sale como que esta zona está... resuelta. Pero es esta zona. Vale. Vamos a desandar porque estos dos sí los comunicamos, pero me acuerdo que aquí había un puzzle de sangre y no le hicimos. Exacto. Vale, pero ahí hay gente o no. Me voy a meter en sombras por si acaso. No, este no lo hicimos. Este puzzle no lo hicimos. Y este puzzle además tiene pinta de ser complicado que no veas. Nos había dicho la boca. Vamos a repetir. Vale, lo de que no tienen corazón no se me lo imaginaba. Vale, todo esto está medio resuelto. Pero le faltaría llegar hasta aquí. Aquí cortamos, por lo tanto no tiene lógica moverlo. A ver, no llega. Esperad un segundo, si lo ponemos. Es que aquí hay mucho triple de los que yo os comentaba ayer. No, aunque lo ponga así, el flujo no llega. Vale, si yo este le giro hacia acá,
Esto no llega suficiente sangre como para poder continuar. No. Es que la posición es esta, realmente. Vale, yo creo que tiene que llegar por aquí. De alguna de las maneras. Vale, lo sacamos de aquí. Derivamos hacia los dos sitios. Es que esto está todo correcto. O parece estar todo correcto. Claro, si aquí lo ponemos de otra manera, me da a mí que perdemos flujo arriba, ganamos aquí abajo, pero no es suficiente como para que para aquí continúe. Ahí lo cortamos. Jodidos son estos. No, hacia acá no. Y a ver si continuaba contra la pared al restarle flujo, pero no. Casi. Vale, llega hasta aquí pero no continúa. Es que este es uno de estos que se comporta, dependiendo de cómo le llegue, se comporta como triple o no. Vale. Y este igual, este me da a mí que es igual. Vale, aquí pierdo todo el orden de la pared, que no sé si es una buena idea para centrar todo aquí. Me da a mí que le voy a tener que alimentar por los dos sitios. Para alimentarle por los dos sitios. Vale. A ver, por aquí entraría por un lado. Vale, pero no seguiría. Y solamente trazamos una línea. Por lo tanto, no me interesa. Vale, ahí llega. Pero por aquí no continúa. Vale. Mire, por aquí. Si este también lo coge de la pared. No, porque lo manda hacia acá, pero no hace que continúe. Sin embargo, ahora sí ha llegado por aquí y por el otro lado. Por arriba también está llegando. Qué chungo es este, tío. Es que de nada me sirve. ¿Y estos cómo narices hago para que me sirvan de algo? Esto es lógico que tiene que llegar por aquí. Pero este no tiene ningún sentido. Y además encima es el que activa. No, vale, es así. Estaré a ver cómo consigo que este tenga flujo al final. Vale, no, esperad. Si yo lo mando arriba. Pero estos no se pueden cambiar. Si en vez de por abajo lo traigo por arriba. No, ahí es que no comunica. Ni de Blas. Es complicadito este, ¿eh? Igual que ayer, es verdad que digo en ello más o menos rápido. No, aquí cortamos. Aunque le llegue flujo por los dos lados,
Este no se comporta como un triple. Generalmente eso, girando alguna de las piezas, cambia. El problema es, si yo giro así, pierdo todos los de la pared. Pero no consigo que él siga, aunque enfoque toda la sangre hacia el último. Ahí más que comunico, imposible. Vale, pero este me da a mí que hay que ponerle hacia abajo para enfocar más sangre hacia acá. Y igualmente no consigo que suba. Ni que por aquí siga la sangre. Vale, vale, vale. Si comunico uno con otro. A ver, así. No, se corta el flujo en línea recta que tiene hacia allí. Se corta este flujo que tiene hacia acá. Al cambiar ese. Y al cambiar este. Vale, le llega en línea recta, pero no continúa. Ahí estaría casi, ¿eh? A ver. Si este lo mando por arriba. ¡Ah! Ha hecho la demanda, pero no. No, no de no. Para que lo traiga por el lado contrario. Es que me da a mí que va a haber que jugar hasta con el de la pared. Vale, ya estoy empezando a verle por dónde va a tener que ir. A ver. Ahí comunicamos. Lo mandamos por aquí, pero no es lo suficientemente fuerte. Vale, ahí por lo menos de abajo sí. Vale. A ver si lo mandamos con un poco más de fuerza. Nos servirá de algo o tendremos que dirigirlo hacia acá. No. Pero dirigimos una haz solamente. No el completo. Aunque está a punto, ¿eh? No, aquí no llega. Es que yo creo que es así. Aquí desde luego manda un haz. Y eso significa que está casi, casi enfocado todo. Si este le hacemos así, perdemos hasta el flujo de arriba. Por la falta de sangre. Ahí continúa. Dime que sí. Dime que sí. Vale. Sí, pero este llega hasta aquí. Ah, pero no quiere llegar. Esto está a punto, ¿eh? Está a punto, gente. Vale, esto aunque le ponga así, la sangre no va a llegar. Es que este, a ver cómo lo hacemos para que se comporte como un triple. Pues si cambio este, pierdo el flujo de arriba. Sí. Llega hasta ahí, pero pierdo el flujo de arriba. Igual, pierdo el flujo de arriba. La única forma de que llegue por arriba. No, esta no es la posición. Y si lo pongo así, no continúa, ¿no? No, porque le tiene que llegar por la parte de arriba también. Uf, qué complicado, tío. Vale, ahí sí. Pero me faltaría que llegara por aquí también. Claro, claro, claro.
y comunicara. Vale, a ver si es con este. ¿Perdemos allí flujo o no? No, para la parte de arriba no. A ver así. No. Uf. Madre mía, qué pulecito. Vamos a investigar de todas maneras. A ver si encontramos algo más. Sí, encontramos estas escaleras, pero creo que nos llevaban al inicio, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, nos llevaban a una zona donde necesitamos una llave. Y luego ya al principio. Aunque no sé si investigamos todo. Sí, aquí nos lleva al principio del todo. Absolutamente al principio. Creo que había otra ruta, pero también necesitábamos otra llave. Creo que abrimos por aquí. Por aquí se oye el fluir de la sangre. Qué menuda gracia. Aquí vemos enemigos, pero no podemos acceder a ellos. Es la púa. Y por abajo, ¿dónde se llegaba? Vale, se llega aquí, pero ¿esto de qué servía? Encerrado como un animal. Vale, pero esto nos da acceso a otras zonas. Por si acaso nos vamos a meter en sombra, gente. Vale, ya lo hemos descubierto. Oh, este tenía una maza y todo. Míralo, aquí hay enemigos. Sí, pero también están detrás de una puerta. Bloqueado con magia. Vaya por Dios. Y el relicario también está bloqueado con magia. Vale, por aquí. No podemos hacer nada. Un segundito. Nada, ya está. A ver. Sí, al otro lado hay un montón de cosas. Esto está bloqueado con magia. Y me da a mí que va a tener que... Vale, estoy lista a los cojones. Si no podemos cruzar la puerta, Fiona. No te emociones tanto, hija. Esto no podemos pasar por ello. Como el relicario. Pues poquito más. Aquí tenemos supuestamente para reconstruir algo. Vamos a usar la canción. Me da que es un punto de guardado. Exactamente. Sí, es un punto interno de guardado. Pegado a la batalla final, me puedo imaginar. Pero claro, antes tenemos que resolverlo de arriba, sí o sí. Por lo menos para que nos den acceso a alguna de las otras salas. Es que solo tenemos una llave del conchero, ayer lo usamos en una puerta random y resultó no ser la correcta. Porque aquí sí se ven bichos, pero están encerrados detrás de otra puerta.
Claro, pero a esta no hubiéramos accedido sin una llave ya, de por sí. Y a ver si me había dejado algún recodo por investigar, pero veo que no. Vale, esta es la zona que bajabas y luego llegas hasta el relicario. Y aquí es donde está el puzzle y la bajada. Ah, no, esta subida es para volver. Me estoy liando. Al principio del todo. Y aquí está el puzzle que todavía no hemos terminado. Que está bastante jodido. Porque como han metido aquí uno de estos triples, que funciona dependiendo del flujo de sangre, nos está dando bastante guerra. Vale, perdemos el haz de arriba. No, es que tiene que ser así. Ahí ganamos el haz de arriba, pero aquí no comunica. A pesar de que le llega por aquí, no llega a comunicar. Entonces casi mejor mandarlo así. No, pero así le perdemos también. O sea que por narices tiene que estar en horizontal, pero no en esta posición. Tampoco. Como no tiene lógica que es así. Vaya tela. Vale, si este le ponemos en otro sentido, le metemos sangre por otro lado, pero no es lo suficiente como para que continúe por un lado y por el otro. De hecho, es que parece que no le llega. Le llega o de un lado o del otro, pero no se comporta como un triple porque no está aceptándolo por aquí todavía. Vale, y este, si le giramos en el otro sentido, quitamos todo lo de la pared. Vale, bueno, aquí sí que hemos quitado casi todo. No, todo, absolutamente. Este no le puedo mover. Vale, llega hasta donde estaba. Casi, casi, casi. Vale. Este sí le cambio, jorobo la marrana y pierdo las de arriba. Por lo tanto, no viene bien. Dos tantas de lo mismo. No, este, la posición es donde está. Sí o sí. Vale, es que yo creo que todos estos están bien. Este que haya que comunicarle con este lado de aquí. No, sigue sin comportarse como. Y es que este, aunque lo comunique así. No, ahí corto el flujo de arriba. En cuanto giro este, fijaros, ¿eh? Le cortamos el flujo. Totalmente. Uf, qué mala leche. Pero qué mala leche. Es que igualmente, aunque le llegue por aquí, no. No es lo bastante. Voy a tener que llegarle por todas partes a este para que se comporte como un triple. Joder. Pues vaya tela de pulecito. Vaya tela de pulecito. Vale, ahí parece que le entra por bastantes partes. Pero la parte de la pared, o coge de un lado o coge del otro, pero no las dos. Vale. Esto solo tiene un sentido, que es así. Este dos tantas de lo mismo. Y es que este en otra posición no puede ir. Bueno, sí, puede venir así.
o podría venir y que le meta por aquí para amplificarle. No, ahí cortamos el de arriba. Es que este corta el de arriba. En vez de alimentar por arriba, como debería hacer ahí, corta las de arriba. Joder con estos computadores, gente. Qué mala leche tienen. Vale. Vamos a hacer otra cosa completamente distinta. Vale, ahí enfocamos por otro lado. Y cortamos todo lo de arriba, pero es por la posición de este. Dado que este tiene que estar por aquí para que fluya en horizontal. Joder, es que lo coge de un lado, lo coge del otro, pero no lo pilla por los dos lados. Ni harto sopa. El colegui. No, aquí me da igual. Es que lo suyo es ese. Es así. Vale, vamos a ver este. Ahí corto las de arriba, ¿no? Le resto flujo, vale. Igual. Ahí sí, continúa. El problema es que perdemos esta línea de aquí. Si nosotros alimentamos por este lado, perdemos el de arriba. Si yo alimento por aquí, pierdo el de arriba. A ver, así llegan horizontal. No, pero no fluye lo suficiente. Ahí por abajo sí llega, por arriba también, pero este o lo coge de un lado o lo coge del otro, pero no tiene suficiente cantidad como para pillarlo por los dos lados y continuarle, que es lo que estamos buscando. Creo que se comporte como una T, porque para ello necesitamos flujo desde aquí. A pesar de que esto es recto, nos lo está dando. Claro, es que si este le movemos se va todo a la mierda. Y si este le movemos se va todo a la mierda también. Se queda solo lo del suelo. Así casi casi. Casi casi. Porque este no comunicará uno con otro. No, corta el de arriba. Corta el de arriba. El haz que viene de arriba. En vez de recogerlo, lo corta. Vale, este, si le giro hacia acá, corto el horizontal. Madre mía, tío, con el puzzlecito. Este va a ser peor que el otro, macho. Es que hay algunos de estos que tienen mucha tela, ¿eh? Hasta que uno da con ellos. Sí, por ahí sí, pero he cortado el flujo de arriba. Hmm.
Vale, ella llega algo, pero no lo suficiente. Lo mismo. Llega algo, pero no lo suficiente. No, ahí lo corto totalmente. Y ahí corto hasta lo del final. Madre mía. No, al revés. Comunico ahí. Pero solamente tengo verticales, no tengo horizontal. Madre del amor hermoso. Joder. Vale, que es que le puedo mover, ahora que me estoy dando cuenta. Sí, pero si le muevo ahí no sirve de mucho. O más bien de nada. La posición es que es esta. Es la que tiene. Vale, el problema es que comunico ahí. Este no se comporta como... Es que está llegando por varios sitios, pero se entrecorta los otros. No me digáis por qué. Vale, aquí me cargo todo, ¿no? O comunico más cosas. No. Porque por aquí llegaría por dos sitios, pero es que hace falta que llegue por los tres. A ese último tiene que llegar la sangre por tres sitios. Para que se comporte como una T. El problema es que le está llegando ahora mismo por aquí, pero le faltaría que llegara por la pared. Y para eso tengo que hacer que esta horizontal esté a la vez que están las otras. Joder, es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Es que este es incompatible con lo de la horizontal, me da a mí. O antes al menos nos ha funcionado así. Que si estaba en horizontal no... No, tiene que estar así. Más si este se lo está mandando. Por aquí también tiene que llegar. O sea que esto así tiene que ser. A ver ahí. Parece que comunica, pero falla ahí. No, hay mucho horizontal. Uy, casi. Pero no continúa. Nada, es que si hago así, corto todo lo de la pared. Corto absolutamente todo lo de la pared. A ver ahí. Sí, pero no continúa. Le llega por dos sitios, pero no por el tercero. Que es mi intención. Y el tercero llega cuando corto aquí. No, esta vez ni por esas. Porque realmente creo que viene por el suelo. Lo manda hacia arriba. No, este tiene que ser así. Sí o sí. Para que le llegue por dos sitios. Este está bien. Este en principio debería de ser así. Ya voy a empezar hasta alejarme y todo. Para comprobar cuál puede ser el error. Vale, por aquí lo estoy mandando por dos sitios. Este solo llega hasta aquí. Porque el que no se comporta como un triple. Lo mando por estas dos líneas. No sé si debería de comunicar. Y meter un poco más de flujo arriba. No, pues corto la horizontal.
aunque no tenga lógica, ahí corto el horizontal. Y ahí también. La única forma de tener ese horizontal es con él hacia abajo. Así. Pero solo esto, claro. Aquí. Y ahí estaba a punto, ¿eh? Sí, ha hecho un ademán de llegar, pero no. Vale, pues es que si corto aquí. Si llega hasta ahí. Pero no continúa. Será cabrón. Es que ahora mismo casi, casi estaría. Porque es que tendríamos flujo aquí. Flujo aquí. Y nos faltaría el flujo de la pared. Pero es que está a punto de cogerlo. Vale, aquí estamos a puntito. Como huevos. Es que si juego con este se me va a ir la horizontal de arriba. Se fue. Cuanto lo tocas lo más mínimo. Para tener esa horizontal de arriba es ahí. Y este si le muevo la lío pardísima. Pierdo todo. Llega hasta ahí. Sí. Pues esperad a ver si... No, ahí he perdido la horizontal. Vale. Ahí no, también lo pierdo. No, ahí le he perdido. No. No, ahí tengo la vertical, pero la horizontal no. Tiene que estar en esta posición varios de ellos para que vayan horizontal. Pero es que no llega con la suficiente intensidad. No, ahí se va. Ahí lo pierdo todo. Vale, llega hasta ahí. Pero no continúa. Su padre. Claro, es que si le quito de aquí, la he jodido. Y si le meto de aquí, pierdo la horizontal. Igual que así. Joder, para alimentar esto por tres sitios distintos, ¿eh, gente? No, este tiene que ser como estaba, que era tal que así, ganamos la horizontal de arriba, la de aquí, pero no es, es que este si le cambio, sé que arriba voy a tener comunicación, pero no va a salir hacia acá, porque no se va a convertir como en un triple. Por fin, la Virgen. Madre mía. Uf, qué chungo. No sé cómo lo he hecho, ¿eh? Si queréis que os diga la verdad, no tengo ni puñetera idea. O sea que al final no tenía que usar este. Es que este me anulaba la horizontal de arriba. Sí o sí. Me he dado cuenta varias veces. Ok, ¿y esto qué ha hecho? ¿O qué ha logrado? A lo mejor desactivar algo abajo, abrir una puerta. No, por aquí volvíamos. Por aquí avanzábamos. Esto es nuevo. O por esto lo hemos visitado ya. Aquí está el relicario. Vale, ahora parece que hay enemigos ahí. ¿Dónde el relicario? Porque hemos abierto algo. Vamos a comprobar.
si realmente se ha abierto esta puerta o no. No, no se ha abierto. Pues ¿dónde narices hemos abierto? Aquí desde luego que no. Ni mucho menos. ¿Dónde el relicario? Tampoco. Vale, ahí tenemos para tocar una piedra. Pero tampoco llegamos, a menos que pasemos por esta pared mágica. Esto con el martillo de Gaufain no... No. No se rompe ni de coña. Pero ni de coña. Vale. Quizás la puerta que estaba al principio bloqueada. Vamos a volver al principio. Veo que esto lo comunica. Este sitio es un poco un caos, ¿eh? Un poquito bastante laberinto. Vale, si aquí requería llaves del conchero. Me parece que aquí al final salía uno al principio. Pero aquí había una puerta que no nos dejaba abrir. Y sigue bloqueado con magia. Joder, pues yo ya no sé qué más tengo que resolver para abrir esta puerta, porque esto está resuelto. Este otro está resuelto. Sí. Vale, se ha abierto esto. Esto es nuevo. Champiñones. Digo, parecía que había algo más. No me digas que solo ha abierto este recodo. O esto no lo había investigado. Mira, aquí hay otra llave. No ha abierto esto. Aquí hay otra llave. Uf, sí, tenía pinta, tenía pinta. Madre mía, ¿y ahora por dónde coño salgo? Porque se ha activado todo esto y me va a pillar. Me van a reventar. Me revientan, gente. Me revientan. Es que no sé cómo salir de aquí ahora. Uf. Digo, es que encima no he grabado. Después de hacer el puzzle. Madre del amor hermoso. Sabía yo, digo, eso se tiene que activar, no sé ni cuándo ni cómo. Pues ya lo sabemos. ¿Cuándo se ha activado? Vale, ahora podíamos usar una de estas llaves más. Vale. Creo que por aquí bajábamos y podíamos tocar. Sí, pero ya lo hemos tocado antes. Por lo tanto, no me viene bien. Tengo que volver al principio. Por aquí. Y tocar el de la entrada. Por aquí solamente hay dos tótem. Habíamos tocado el del relicario. Vale, por aquí podemos abrir. Pero es que no sé dónde nos va a llevar. Aquí dos puertas para abrir. Aunque me temo que va a ser más por donde... estaban los enemigos. Uf. Dios, cómo me estoy liando, macho, en esta puñetera mazmorra. De momento la más liante que he tenido. Para echarme la cara. Es que no sé si abrir aquí. Porque como están tan contadas las llaves,
y cuesta tanto pillarlas. O sea, vale, sí, te dejan cogerla, pero es que no veas la trampa que te hacen. Vale, por aquí habíamos visto enemigos. O sea que creo que lo que vamos a hacer es abrir justo la puerta que nos lleva a ellos. Exacto. Vale. Ok. Pues me parece a mí que vamos a abrir, gente. A ver, ¿qué nos encontramos? Hay enemigos al otro lado. O eso hemos visto. Vale, aquí hay una palanca. No sé si va a ser buena idea activarla. Vale, aquí hay otro pule de sangre, macho. Y los enemigos que hemos visto. Nivel 50 de poder. En serio. Es que esto ni es reto ni es nada. A lo mejor esa palanca desactivaba los pinchos del otro lado. Vale, nos vamos a meter en sombras. Esto va a ser muy rápido por lo que veo. Vamos a provocar a este. Le bajamos la CA. Le bajamos todavía más. Y algo de vida. Esta que provoque aquí al coleguita. El mago. Que lo asesine con la daga vampiro. Ganó MP. Robándole el alma. Y en este turno. Me dan suficiente como para poder hacerle a este un golpe de guerra en la siguiente. Perfecto. Este yo creo que también le podría enfocar. Es que le va a caer la de Cristo, rey. Esta que beba. Rodimiento de Kael para que se lleve hostia de contraataque. Y subirla ya misma a la CEA. Ok. Contraataque. Este le puede dar un golpe mágico. Un vampirismo. Que le va a pegar bastante. Que se meta a concentrar. Y así obtiene escudo armónico por si le pegan a él. Y paso turno. Aunque en esta estás muertísimo. ¿Y por qué no? Ah, sí, sí le he matado. Digo, la lluvia de flecha le tiene que haber matado, sí o sí. Y exactamente, le he matado. Obtenemos esto. Lo malo que Fiona, con tan poca experiencia, no sube. Vale, aquí hay otro puzzle de sangre. Me voy a volver loco con tanto puzzle de sangre, ¿eh? En esta mazmorra. Y hay unas escaleras que suben. Aparte de. Por aquí es por donde hemos venido, sí. Porque está la palanca. Vale, primero vamos a ver dónde van estas escaleras. En sombras, lógicamente. A ver dónde desembocan. No me jodas, que necesito aquí otra. Vale, pero si abro con esta palanca, ya no la necesito. Ya no hace falta. O sea que algunas te las puedes evitar si abres la palanca interna que tienen. Y esto comunica con. ¿Qué zona? Aunque esta ya es visitada, ¿no? Mira que sí. Esperad un momentito. Sí, esta zona ya está requete visitada. Vale, pero es que faltaba este puzzle de aquí abajo, claro. Voy a tener que alimentar con sangre casi todo para poder desactivar lo del relicario de Mangar. Vaya tela. Y anda que no hay cosas y zonas. Pues nada, gente, lo siento porque ha sido un capítulo un poco pesado. Solo hemos tenido una batallita y bastante corta. Pero es que ya no da más el tiempo.
O sea que nada, este ha sido el capítulo de hoy. Mañana intentaremos este, a ver si lo puedo tener algo avanzado para no tardar tantísimo, es que encima también va por las paredes. Y así mañana poder enfocarnos un poquito más en batallas y avanzar. Pero es que estos puzzles de sangre se llevan bastante tiempo, como buenamente habéis podido ver, que no son nada fáciles, de hecho. Y nada, peña, pues aquí se despide Dares, bye, espero que os haya gustado el capítulo. Bye bye.